Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos iniciando una semana especial de énfasis espiritual, diez temas que deseamos compartir, especialmente en lo relativo a la crisis venidera que todos estamos presenciando y viviendo, de allí que titulamos esta serie "Vencedores en la crisis venidera". Y como primer tema de estudio queremos enfatizar este que tenemos ahora, que titulamos el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Creemos, muy queridos hermanos, que esta es la base que todos deberíamos entender, en la cual apoyarnos, poner firme fundamento para desarrollar todo lo que tenga que venir después, y especialmente nuestro carácter que va a ser pesado profundamente en estos días que vienen y nuestra relación con el Señor. ¿De qué trata nuestro tema de hoy? el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. En estos días de calamidades que estamos presenciando, de temores ante situaciones inesperadas, inéditas a nivel mundial, como ocurre con el virus que apareció y el protocolo que se organiza para enfrentar el virus, cuál es el uso de la máscara, guardar la distancia social. Eh, tener la cuarentena, cuarentena hasta que aparezca la, la vacuna. Todo esto ha, se ha desarrollado en estos días y esperando a todos que se solucione el problema, que volvamos como tiempo atrás cuando llevamos una vida normal. Estas cosas las queremos comentar en su momento a lo largo de la semana y especialmente el plan de Dios que Dios tenga para sus hijos. Pero frente al gran conflicto que se nos presenta por delante, qué importante es recordar la misión por la que el Señor nos ha levantado como movimiento, cual es predicar los últimos mensajes de amonestación al planeta. Pero al predicar el mensaje podemos quizás olvidar que Dios quiere que tengamos la experiencia con nuestro Señor Jesús. Así que vamos pues entonces a comenzar leyendo la palabra de Dios, textos que ponemos a continuación. Mateo capítulo 24, los tres primeros versículos. Los discípulos, ellos le muestran al maestro eh, los edificios preciosos que presenciaban y Jesús va a dar una profunda lección y aprenderemos allí algunas cosas que son de interés. Vamos pues entonces, leemos Mateo capítulo 24 desde el versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Notemos con esto que Jesús les dio vuelta a la expectativa que ellos traían de mostrar edificios preciosos que revelaban la presencia de Dios. Y Jesús hizo lo contrario. Entonces ven esto, todo se va a destruir. Y en consecuencia, ellos van a levantar la pregunta, una pregunta que nos la hacemos todos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué señal hay? ¿Cuándo va a pasar? Amigos, exactamente como los discípulos que escucharon estas palabras de Jesús, prácticamente aterradoras, ustedes ven esto, no queda nada sobre nada. Así nos preguntamos nosotros lo mismo. Leamos primeramente el texto y unos comentarios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si notamos, queridos hermanos, los discípulos estaban felices de mostrar los edificios y Jesús estaba pensando en otra cosa. Pensaba hacia el futuro, las calamidades que debían sobrevenir. Y tomó Jerusalén como un modelo en miniatura de grandes eventos que ocurrirían al final del tiempo. Al punto que se observa que Jerusalén, la ciudad y el templo en particular son una especie de miniatura, un pequeño ejemplo de la gran destrucción, de la gran conflagración que debía caer sobre el mundo antes de la venida de Jesús. Pero entonces los discípulos hacen las típicas preguntas que hacemos nosotros. Y Jesús está interesado en otra cosa. ¿Qué preguntas? Maestro, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo ocurrirán estos eventos? Saben que esas preguntas llegan a ser superficiales desde el punto de vista del Señor. ¿Por qué le va a dar importancia a otra pregunta que Él la va a hacer? ¿Cuál es esa otra pregunta? Le dedica tanto espacio, más espacio a esa pregunta que responder a las preguntas de los discípulos. Porque efectivamente, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? El Señor se las va a responder. Cuando le dice, ¿en cuanto a qué? Eh, vendrán inundaciones, eh, incendios, terremotos, pestes. ¿Cómo? Y lo va anunciando. Eh, las cosas se levantarían, falsos profetas también. Es decir, señales externas que no tienen que ver con uno todavía. Así que vayamos pensando en esto porque vamos a sorprendernos con la pregunta que Jesús hace, que es la que tiene valor. Así que otra vez, ellos preguntan por el cuándo, qué, cómo será todo esto. Y Jesús pregunta por el quién aguanta todo esto. ¿Quién será el siervo fiel y prudente que esté listo en esos días? Al punto, queridos hermanos, que... Lo más importante del capítulo 24 en cuanto a las señales, no son las señales externas, exteriores, que uno puede contemplar, sino las señales internas, las del alma, las del hombre que está preparado para hacerle frente al evento. Déjenme que se los ilustre. Por 1939, el famoso comediante Charles Chaplin, él estaba preparando ya el desarrollo de su... Gran película, la última que él haría en blanco y negro. De hecho, la película aparece también en colores. El gran dictador, que era una parodia de Adolfo Hitler y de la Segunda Guerra Mundial que ya se aproximaba. Él la hizo antes y poco después ya en el estreno eh, se desata la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a Polonia. Chaplin lamentó haber hecho la película. Es una parodia, es broma. Lo lamentó porque coincidía prácticamente con lo mismo que había hecho Hitler o que estaba haciendo. Hitler se divertía mirando la película, ¿sí? el gran dictador. Bien, hay un tramo al comienzo de la película que ilustra lo que quiero decir. Cuando Chaplin, simulando ser cierto soldado allí, que luego con el tiempo llegara a ser el Adolfo Hitler, él. Está en una guerra y entonces un suboficial le da una granada y le dice, arrójela. Y entonces Charles Chaplin toma la granada y la revolea con tal mala suerte que se le mete en el cuerpo. Está simpática la escena. Entonces entra por aquí la granada, un error, ¿ves? entonces comienza y ya está activada para que explote. Y entonces comienza a sacudirse para que salga la granada. Y el suboficial lo observa. ¿Qué le pasa? ¿Qué está bailando acá? Esto no es un baile. Tire la granada, arrójela, es que la tengo acá. Y estaba así, hasta que finalmente, detrás, por el pantalón roto, logra sacar la granada y entonces la arroja. Amigos, la última generación que no llegue a parecerse a Charles Chaplin, a este comediante allí en esa escena. Esto es: vamos a pelear la guerra. Final, predicando el mensaje del tercer ángel y en eso arrojamos la bomba y la bomba nos explota a nosotros porque no tenemos el carácter de Cristo edificado. ¿Se entiende? Es tan importante entender la relación del mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo que queremos desarrollar. Para ello, mientras Jesús les responde a las preguntas de los discípulos que son nuestras preguntas, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Cuando pensamos en la ley dominical, ¿cuándo va a venir? ¿Será que con el nuevo gobierno ya se instaura ya el, el, el desenlace, el camino descendente para que venga la ley dominical? Son preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué eventos deben pasar? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Será con este gobierno o será con el siguiente? Y estamos allí, mis queridos hermanos, y no discernimos lo importante de la pregunta del maestro. Así que no más cuándo, qué, cómo, sino quién será el siervo. Mírenlo, capítulo 24 de Mateo, versículo 45. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Quién es el hombre prudente, el siervo fiel que se preparó para ese evento? Miremoslo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le esté el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Esa es la mejor señal, queridos amigos y hermanos que me están escuchando. Es la de estar preparados moral, espiritualmente, con la justicia de Cristo gobernando nuestro corazón. Tan importante, mírenlo, que del, del capítulo 24, versículo 36 en adelante. El Señor le va a dedicar más tiempo a esta señal, el quién, que a, las, a los versículos previos que habló del resto de señales. Nótenlo desde el versículo 36, Mateo 24, 36, leemos de ahí en adelante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que si ustedes quieren averiguar día y hora, no se metan en ese camino, no se va a saber. Traten de edificar su carácter con los consejos que yo les voy a dar. Y entonces trae un primer ejemplo. Lo que les pasó a los antediluvianos, el quién de los antediluvianos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y reparen ahora estas palabras: y no entendieron, ese es el quién que falla. El siervo malo que aparece en la parábola al final del capítulo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y a continuación aparecen expresiones que eh, han confundido especialmente a la gente del rapto secreto. No tienen nada que ver. Porque se está hablando de la característica del santo de los últimos días en su vigilancia o en su dormidera. Entonces estarán, dice el texto ahí, dos en el campo. Uno será tomado. No significa que será llevado al cielo, no. Uno será tomado de sorpresa, el otro va a ser dejado tranquilo. Porque ese es el contexto de estos textos que leemos ahora. No tienen que ver con rapto secreto, doctrina que ha confundido. Recordemos, del versículo 36 Jesús va a dar más señales acerca del tipo de gente, el quién que debe aguantar hasta el último día, con un carácter recibido del Señor. La blanca capa, el manto de justicia de Cristo que envuelve al creyente. Por eso el texto, todo el tramo va a hablar de lo mismo. Otra vez repasamos el versículo 40-41, que habla de lo mismo. Estarán dos en el campo, uno será tomado de sorpresa, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Mis queridos amigos, ¿por qué no se trata del fin del mundo? El fin del mundo no, no, no trae esa escena de que estén moliendo en el molino o que estén durmiendo en la cama. Se está hablando de cuando son tomados de sorpresa. Y esta serie que queremos presentar está invitando a que no se nos tome de sorpresa con amenazas grandes que se están cerniendo sobre el planeta. Me adelanto para decir algo que escucharemos después más adelante, el tema de la vacunación. Lo dejo ahí nomás. Es para que vayamos sabiendo. Usted me dirá, Pastor, usted está diciendo con esto que hay problemas con la vacunación. Ya vamos a estudiar. Lo que quiero decir es que tenemos que abrir los ojos para que no, nos, no se nos tome de sorpresa, para que no se cumpla el texto de los antediluvianos. No entendieron, estaban durmiendo aquí, trabajando allá, y en eso los tomó de sorpresa lo que tenga que venir de sorpresa. Pero sigue más todavía, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Noten para que no sean tomados de sorpresa, da un ejemplo más acerca del ladrón que viene sorpresivamente, pero el padre de familia se las ingenia para prevenirse del peligro. ¿Cómo sigue? Sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría socavar su casa. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados. Ese es el quién, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces sigue sí, el versículo 45, que se leyó un momento, hace un rato. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al, al cual puso su Señor sobre su casa para que le esté el alimento a tiempo? Y el versículo 48 nos habla del opuesto, del que es tomado de sorpresa, el que no vigiló. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Notamos entonces el resto de la porción del capítulo 24, del versículo 36 en adelante, apunta a la vigilancia. Esa es la gran señal. Que Dios quiere que sus hijos le presten más atención que a las otras señales que los discípulos pedían. Quiere el Señor que esto nos ayude a entenderlo cada vez mejor. Saben, podemos desarrollar dos actitudes. O interés en las señales o interés en el carácter. ¿Qué es lo que haríamos? Bien, Dios levantó un movimiento. Para anunciar las señales y anunciar el carácter. El movimiento mirerista, primeramente, que anunciaba el día del juicio, y luego los que le sucedieron, los adventistas. Otra vez, o tenemos interés en las señales, o tenemos interés en el carácter. No es lo mismo. Hay personas que pueden no conocer las señales, pero desarrollan su carácter pelean con ellos mismos, con su mal genio, con sus debilidades y van edificándose. Pero hay otros que son expertos en conocer los movimientos políticos y eventos que ocurren con descuido del carácter, ¿se entiende? Bien, Dios levantó un movimiento para anunciarle al mundo ambas cosas y de ello queremos hablar. Vamos pues entonces a Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 en adelante, para ir a llegar al punto del mensaje del tercer ángel. Recuerden, mis queridos hermanos, estamos buscando investigar cómo el mensaje del tercer ángel revela la justicia de Cristo. Y muchas veces nosotros nos hemos encargado de predicar el mensaje del tercer ángel como un látigo duro, fuerte, contra la bestia, y yo lo hago y lo, lo seguiré haciendo porque el mensaje trata de ello. Pero la justicia de Cristo aparece en el mensaje del tercer ángel y lo tenemos que descubrir y preocuparnos, porque Dios nos pide, preocúpense por eso, edifiquen el carácter, presten atención, porque por más que ustedes le tiren granada, no sea que la granada les explote. Usando la ilustración de aquella película de Chaplin. Vamos pues entonces a Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 en adelante. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Quiero decirles, queridos hermanos, que esta experiencia la vivieron Guillermo Miller con sus asociados, aquella gente que le acompañó tanto en las predicaciones como quienes le oyeron, cuando Miller dedicó su tiempo al estudio, a la investigación del libro de Daniel junto con Apocalipsis. Y descubrir allí por 1818 que quedaban 25 años de gracia, según interpretaba él, para que se cumpliera la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. La primera fecha que él proponía era 1843, 25 años más tarde de su descubrimiento. Recién para 1831 comienza a hablar ya en público, cuando un pariente pues, le pide que él... Comenta en la reunión lo que estaba descubriendo. Y a partir de esa fecha predicó en forma aislada, lo invitaban por aquí, por allá, pero en 1840 se cumplió la profecía de uno de sus acompañantes, Josías Licht, que para el 11 de agosto de 1840 debe cumplirse un aspecto de la quinta trompeta. Y se cumplió literalmente como lo había anunciado desde hacía dos años atrás lo que dio un espaldarazo y se entiende para esa fecha el inicio del mensaje del primer ángel. Hoy queremos hablar un poco de ello, mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Pero por encima de ello, amigos, la experiencia de Miller con la justicia de Cristo. Esto es fundamental. Miller, el hombre que predicó estas cosas, no obstante tenía una experiencia con el Maestro que no los llevó al fanatismo. De hecho, producido el chasco, miren ustedes, él fue el último en aceptar el mensaje del 22 de octubre de 1844. Así que permítame, eh, a lo menos rápidamente, dar fechas para... Entender. Eh, se cumplió el primero, segundo y tercer mensaje angélicos. Esto es Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6. Al 12. Leamos lo primero y entonces comento los trasfondos históricos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, se nos habla del mensaje del primer ángel, que fue el tiempo de Guillermo Miller. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como dije, la fecha para el cumplimiento del primer mensaje angélico, los intérpretes, los estudiosos, historiadores, ponen 1840, más precisamente el 11 de agosto de 1840, cuando se cumple allí la fecha para la quinta trompeta. Esto dio un fuerte espaldarazo. Al movimiento de Miller. Josué Himes se le asoció el año anterior y, gracias a la ayuda económica y orientadora de este agente y pastor a la vez, agente de publicidad, pues el movimiento comenzó a crecer, a crecer mucho. Comienza el mensaje del primer ángel, la hora del juicio ha llegado. Mientras avanzaba, llegamos a 1843. Leamos el siguiente texto, el versículo 8, la profecía del. Segundo mensaje angélico. Otro ángel le siguió diciendo, diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El 26 de julio de 1843, Carlos Fitch, otro de los predicadores de Guillermo Miguel, un sermón por escrito, donde a las exhortaciones que él traía pone este texto de Apocalipsis 14, 8. Allí ha caído Babilonia, lo estamos leyendo, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es la primera vez que se anuncia en un mensaje de juicio este texto bíblico. Efectivamente se estaba cumpliendo por escrito el mensaje del segundo ángel y verbalmente al año siguiente con el movimiento del séptimo mes de Samuel Snow, que empezó en agosto. Ese movimiento eh, se había producido el primer chasco de Guillermo Miller, un poquito de historia, tal vez, para refrescar nada más. Para marzo, abril del año 1844, todo el arco de un año, no se cumplió la venida de Jesús, porque él usó un calendario judío que no era el más preciso, sino el que debió usar era el calendario, y entonces ahí usamos, decimos, el calendario civil o caraíta, y no este que usó el religioso porque los meses judíos se computan más con este calendario, el calendario civil. Bien, Miller usó este de acá y llegó su eh, Daniel 8.14 a 1844, abril, marzo, abril, allí. En el séptimo mes, el mes de Tisri, aparece un nuevo movimiento. Un poco antes, Samuel Snow. Y él es el que pone la fecha del 22 de octubre de 1844. Y allí en la prédica se dice, ha caído, o dice el texto, lo ponemos otra vez, 14.8, ha caído Babilonia. Ahí lo tenemos. Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, cuando no aceptaban el mensaje del 22 de octubre. Miller fue el último en aceptar. Él no, no quería poner fecha. Pero se estaba predicando el mensaje, el segundo mensaje angélico. Y a esta experiencia, queridos amigos, llega el tercer mensaje, pero luego de que se produce el chasco, 22 de octubre de 1844, y yo dije, Miller tenía una experiencia con la justicia de Cristo. ¿Me dejan que les muestre cuál fue? ¿O ¿Alguna prueba? Luego de sufrir el enorme chasco, el gran líder tuvo que admitir tristemente me he equivocado. la gente lloraba. de más de 100.000 mil adherentes quedaron un puñado de seguidores fieles que esperaban el cumplimiento de alguna otra manera. pero miller vivió cinco años más, falleció. antes de ello, él dijo: yo ahora sí tengo otra fecha para la venida de jesús. esta fecha es hoy. y mañana diré hoy. y pasado diré hoy. Es la venida de Jesús y lo diré hasta que él venga. En otras palabras, vivir cada día esperando la venida del Señor. ¿No les parece que eso es justo? Vivir una vida consagrada día a día, esperando que el Señor lo recoja, como pasó con él en la muerte. Allí ya se cumplió para él la segunda venida. Entendemos lo que es estar en comunión con Jesús, que Jesús mora en el corazón, a diferencia de un fanático que producido el error, ya ha pasado en el 2011, amigos, si alguien tiene buena memoria, si, no voy a dar el nombre, pero nos, nos tenemos que acordar, en octubre de ese año, cuando él dijo públicamente que si no se cumple lo diría en cámara, nunca lo dijo. Bueno, dejemos ahí. Entonces, una experiencia con Jesús, ahora en estos días, es fundamental. Y entonces ahí, Dios levanta un movimiento para que predique. La, los mensajes, y entre ellos el mensaje del tercer ángel. ¿Dónde aparece esto? A continuación del chasco. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. El que le sigue, miren lo que dice. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Predicar qué? ¿Qué había que predicar? Con el dolor de... Eh, estómago que tenía, podemos decirlo de esa manera, difícil. Otra vez ponemos el texto, amigos. Fíjense, otra vez estamos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Profetizar qué? ¿Predicar qué? Sí, mis queridos hermanos. En el siguiente versículo dice que había que predicar. ¡El juicio investigador! ¡El santuario! ¡Ahí estaba! ¡Nueva luz! Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Y dice más. En el versículo 2. Pero el patio o atrio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Eso se medirá en el, en el milenio, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Noten, así el Señor estaba revelando las verdades que el mundo estaba necesitando entender. Dios levantó un movimiento para que anuncie las grandes verdades que hay que predicar, verdades distintivas. ¿Cuáles son? Que hay un santuario donde se comienza a medir a la gente. Toma una caña o toma un centímetro. ¿eh? Imaginemos a una modista o una costurera que recibe a la muchacha que está para casarse y allí le va a tomar las medidas para hacerle su vestido de bodas. Y allí la muchacha se acomoda y ¿eh? la modista que dice, nena, ¿qué te pasó? ¿Te engordaste un poco? A ver, déjame que te mida acá. ¿Eh? ¿Ok? Es medir. Dios nos empieza a medir, amigos y hermanos. Nos mide. Damos la talla. Así fue medido Belsasar en Daniel capítulo 5. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. No tienes peso. Así se terminó la historia de Belsasar. Mis queridos hermanos, comienza el proceso de medición, de pesaje. Y para esto, ¿quién es suficiente? dirá el apóstol Pablo. Bien, ahora se entiende el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, 6, 7, teme a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio ha llegado, y que Miller, desde 1840, en forma más agresiva, lo predicó cuando se cumplió aquella profecía de la quinta trompeta, sin imaginar que estaba predicando el, mens el mensaje del juicio para el 22 de octubre de 1844, que se inicia el juicio. Aunque fue mucho chasco porque esperaban otra cosa. Pero las fechas, eh, los tiempos eran correctos. El evento que se esperaba no era el correcto. Ellos esperaban la segunda venida y el evento era otro a juzgar por el texto bíblico. Pero más todavía. En las verdades distintivas que deben predicar esta gente que es levantada con una emisión, aparece el mensaje del tercer ángel. Leemos pues entonces... Capítulo 14, versículos 9 al 12. El mensaje del tercer ángel tiene como una moneda, dos caras. La primera cara está dirigida a los enemigos de Dios. Versículos 9 al 11 se da un poderosísimo, terrible, nefasto mensaje en el que casi no se ve la misericordia. Durísimo, del 9 al 11. En el 12 es un mensaje dirigido al pueblo de Dios. Y estamos diciendo que... La justicia de Cristo debe aparecer ahí, en alguna parte tiene que estar. Mis queridos hermanos, me están oyendo. El Señor levantó un pueblo para que exalte a Cristo. Pero, ¿dónde? Yo no lo veo. Alguien me diga, ¿dónde está en el mensaje del tercer ángel? Porque está durísimo contra la bestia. A ver, es cierto. Capítulo 14, versículos 9 al 11. Leámoslo. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Notan, no hay respiro. La única palabra de misericordia que hay allí en este mensaje hasta acá es al comienzo, cuando dice, sí, si alguno adora, ahí tenemos, si alguno adora a la bestia, o sea, se da la chance de que no se le adore. Ese es el único, el único acto de misericordia. Fuera de eso no hay más. Y si alguno cae en la trampa, no tiene perdón de Dios. Durísimo el mensaje. Bien, eso contra los pecadores. Pero ahora, para el pueblo de Dios. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, el aguante, la resistencia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos hermanos. A la hora de estudiar cada una de las partes del de mensaje del tercer ángel, queremos analizar especialmente la segunda parte. La primera está dedicada a los enemigos de Dios. En la segunda está dedicada al pueblo de Dios. A tal punto que este mensaje sostuvo a lo largo de los siglos, desde que se produjo Apocalipsis en el año 95, y que siempre fue enigmático entenderlo. ¿A qué se refiere? La bestia. ¿Quién es? El imperio romano. Y a lo largo de los siglos, para cada generación, al leer los textos, lo aplicaban, lógicamente, en su tiempo, a los enemigos de Dios de su tiempo. Y ahora, más que nunca, en el nuestro, nos queda claro a quién se refiere. Pero especialmente la parte que tiene que ver con el pueblo, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Representa, mis queridos hermanos, el antídoto universal, intemporal, a lo largo del tiempo, en cualquier parte del tiempo, siempre es la solución para el pueblo de Dios. Lo fue cuando fue emitido en el año 95 el texto de Apocalipsis. Lo fue a lo largo de los siglos, durante el tiempo medieval, durante el tiempo de la Reforma. Cada vez que los creyentes leían el texto, este es el antídoto, este es el arma poderosa de Dios, es el arma que cubre a los santos, que los protege, finalmente el arma que los catapulta a la eternidad. Por lo tanto, aquella doctrina del apóstol Pablo, la justificación por la fe, debía estar allí, en alguna parte. Efectivamente, ahí está. Para ello, vamos a primeramente recordar, queridos hermanos, que Dios levantó un movimiento en 1844 para que exalte las verdades distintivas, la primera de las cuales ya aparece revelado en el versículo 11.1 de Apocalipsis, el santuario, el juicio investigador, yo dije el centímetro, que empiezan a medir a los que están adentro del santuario, a los que oyen el mensaje, lo aceptan, ingresan y comienza la obra de medición o juicio investigador. Los que no entran al santuario quedan fuera y son llevados para el milenio. A los que están afuera no los midas. No, míreme a los que están adentro. Para ello, yo les quiero sugerir la lectura del libro Primeros Escritos, página 54. Allí, Elena White tiene una visión muy interesante en que se le permite contemplar dos grupos de personas en dirección al cielo, en dirección al Señor. Y ve a un grupo muy interesado en mirar los pasos de Dios y de Jesús allí en el templo que está en el cielo. Mientras que el otro grupo, que también es cristiano, pero es bastante flojo, displicente, un grupo que no le interesa, mira hacia abajo, eh, pierde el tiempo, diríamos nosotros. Y mientras este primer grupo contempla movimientos que hay en el cielo, en contraste con el otro que se distrae. Hay un momento en que hay un traslado. Bonita la visión de primeros escritos, página 54 a 56. Solamente vamos a leer una pequeña porción, porque les quiero animar que ustedes lo tengan, lo lean, eh, para saber de qué se trata. Era muy importante. Saben, esta es la ilustración de Apocalipsis 11.1. Mide, toma, te doy el centímetro, comienza a medirme a la gente que está dentro del santuario. Si no entran al santuario, yo no los voy a medir. La gente que está afuera quedan afuera. Es terrible, tristísimo. Miren acá. Me di vuelta. Vamos a leer un poquito más arriba. Eh, hay unas selecciones, pero vamos a leer un poquito más arriba para que veamos los dos grupos de personas eh, que están, forman parte de la visión. Un grupo muy atento a lo que estaba pasando en el cielo y otro grupo que estaba muy displicente. Vamos a subir un poquito más para ver la imagen que les quiero compartir a ustedes. La lectura es larga, pero no vamos a leerla toda, solamente una parte. Dice, eh, ahí, eh, dice ahí, justamente donde termina la línea amarilla, vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Noten, un pueblo que está mirando el trono, mirando el, el santuario. Pero Pocos podían o pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y esta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella y sus rostros brillaban con su gloria. Con esto, amigos, solamente quiero, hasta así nomás vamos a leer bonito. Recuerden páginas 54 al 56 de Primeros Escritos. Notan. Se describe una gente que está mirando el trono, mirando el santuario, tal como Apocalipsis 11.1. Mídeme a los que adoran en el santuario. A los otros, déjalos aparte. Bien, verdades distintivas que tienen que ser presentadas. Y el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del tercer ángel en particular, más que distintivo. Aparece la justicia de Cristo. ¿Dónde aparece eso? Bien, mis queridos hermanos, vamos a eh, buscar... El texto otra vez de 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Leámoslo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Si preguntáramos, ¿qué representa la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Saben que la respuesta que.? Hacemos rápidamente es asociar versículos y decimos: es el testimonio de Jesús de 12, 17. Miremoslo, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Un texto muy parecido, pero no es lo mismo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces de allí. Deducimos que el testimonio de Jesús será la fe de Jesús. No, no es así. No es así. El testimonio de Jesús va a ser asociado con el espíritu de la profecía de Apocalipsis 19, versículo 10. Miremoslo. Allí sí, testimonio de Jesús tiene nombre y apellido. La fe de Jesús es distinta. No es lo mismo. Está relacionado, por supuesto. Pero leamos el texto. Miren acá. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy conservo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Notan? Testimonio de Jesús. Pero el texto de 14.12, el mensaje del tercer ángel, algo trae, y es lo que vamos a descubrir. Trae la justicia de Cristo allí en el corazón del mensaje. ¿Dónde? 14.12 otra vez. Aquí está la paciencia, el aguante, la resistencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Oh, ¿qué es eso? Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4, el apóstol Pablo nos va a hablar de lo que representa para él la fe de cristo la justificación por la fe la justicia de cristo que hace que tengamos todo por basura con tal de ganar a cristo o oh, vamos a ver en comparación con pedro que también enseñaba la salvación en cristo pero reveló graves problemas leamos pues vamos a hacer la comparación entre ambos grandes predicadores pablo y pedro y la justicia de cristo para que mis queridos hermanos, podamos gozarnos en algo tan profundo, tan importante, que nos tiene que revestir en estos días finales de guerra. Leamos los textos. Filipenses capítulo 3, versículos 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dirá el apóstol. Si, algo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en estos dos versículos, mis queridos hermanos, viene la clave. Para entender la justicia de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Noten, ahí está la fe de Jesús, la fe de Cristo que es la justicia que es de Dios por medio de la fe. En otras palabras, vamos a leer otra vez el texto de Apocalipsis 14, 12, para entender la doctrina fundamental en los días finales, ser revestidos de Cristo para entonces tirar la granada, enseñar sobre los 10 mandamientos y hablar muy recio a la bestia, por supuesto, por eso la ilustración de Chaplin que escuchamos hace rato, pero leamos el texto primeramente. 14 12 de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. déjeme que lo parafrasee. Los que guardan los mandamientos de Dios y entienden la fe de Cristo como la predicó Pablo. A ver, a ver si se entendió. Vamos a verlo en contraste con Pedro. Pedro, gran predicador. Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Recuerdan? Pablo, Pedro fue en Hechos 10 a visitar a Cornelio y él exaltó a Cristo, predicó a Cristo frente a Cornelio. ¿Recuerdan? Textos preciosos allí cuando Cornelio se le arrodilla y Pedro que le dice, no lo haga, yo soy hombre, ustedes me han llamado, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, así que yo vengo acá para preguntarle para qué me hicieron llamar. Y entonces Cornelio le cuenta, un ángel... Me visitó, me dijo que tú tienes palabras de vida. Y Pedro comienza a contar el plan de salvación en Cristo. Exalta a Jesús. ¿Queremos verlo? A ver, voy a invitar a que pasemos un texto primeramente de Pedro, que entendió la justicia de Cristo y se malogró en Gálatas 2.11. Porque él no puso como basura aquello que Pablo ya lo ponía. Vamos a ver qué cosa es. Pero antes, leamos la experiencia de Pedro frente a Cornelio cuando revela a Cristo. Allí se nos cuenta en Hechos capítulo 10, versículo 36. Podemos leer unos poquitos versículos en adelante. Leemos el anterior. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia lo que él descubre. Descubre que Cornelio, que es pagano, Dios se agrada... Que en toda nación del que aquel que le teme y hace justicia es el placer de Dios. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea y ahí comienza su testimonio, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, etc. Notamos, Él predica a Cristo y bajó el Espíritu Santo en lenguas, en aquella experiencia. Pero según Gálatas 2.11, hay un vuelco, algo pasó. Leamos. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí dice Pablo, cara a cara porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el presidente de la iglesia, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de, la, de los de la circuncisión. Estaba sirviendo al ojo. ¿Qué opinan ahí los colegas mezclándose con los gentiles? Aún más. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mis queridos hermanos, ahí estamos mirando una experiencia en Cristo frustrante, porque Pedro, sabiendo de Cristo, cómo lo predicó frente a Cornelio, un hombre poderoso, no obstante, había algo que se interponía y no lo había arrojado como basura. ¿Qué cosa? La consideración al que dirán. Porque cuando llegó a Antioquía, era la sede de la predicación de Pablo, Pedro se mezclaba con los gentiles. Los gentiles contentos, felices. Pero llegan la delegación, muy adusta, severa, de parte de Jacobo, presidente de la iglesia, un hombre muy a los judíos. Llegan estos y Pedro tuvo miedo. No, estos que van a pensar, que yo estoy mezclándome con los gentiles. Y se retraía y arrastró hasta Bernabé. Los gentiles quedaron confundidos. Algo le pasa a Pedro porque lo invitamos a comer, no viene, no nos predica, eh, disfrutábamos de su compañía, pero ahora no viene. ¿Será que nos falta la circuncisión? Imagínense, confusión. Por eso es que Pablo va a ser duro al hablarle a continuación. Tú tienes que tirar como basura todo aquello que tú respetas. Estás sirviendo al ojo, sirve a Cristo. Mis queridos hermanos, este es el mensaje que nosotros necesitamos escuchar ahora de la justicia de Jesús. Que la gloria del hombre se abate en el polvo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la gloria de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede por sí mismo. Abatir en el polvo, tirar todo. Pedro, tira todo. No, es que los que ellos opinen van a, van a ver que yo me mezclo con los gentiles y después llevan un mal informe a Jacobo, van a creer que yo estoy mezclándome. No, hunden el polvo la gloria del hombre para que Dios pueda obrar en ti. ti. Miremos cómo lo expresa ahora Pablo en Gálatas 2:14 en adelante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, yo le dije a Pedro delante de todos, si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, yo te apoyo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar, a ponerlos incómodos por tu conducta de retraimiento? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, tú y yo venimos del mismo trasfondo. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis queridos hermanos, releamos el texto del mensaje del tercer ángel y entonces les quiero compartir citas. Una de ellas se encuentra en... Mensajes electos, página, primer tomo, página 4.36. Y otra cita, vamos a mirar en Testimonios para los Ministros, página 4.56. Dos citas. Para ver la fuerza de lo que se escribió años atrás y ahora tenemos que verle la luz y practicarla, vivir en esa luz. Nuevamente, vamos a leer Mensajes electos, primer tomo. Página 4.36. Mientras buscamos ese texto, también, yo les invito a que lo anoten si quieren, Testimonios para los Ministros, página 4.56. Son dos citas que quiero ponerlas acá para que las podamos leer todos juntos. Alena Cuáñez le preguntan, ¿qué relación hay entre el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe? Esta doctrina nueva que se está oyendo en Minneapolis. ¿Qué relación tiene con el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel es directamente la bestia y exaltar los mandamientos. No, no, párate. ¿Quién dijo eso? Bien, al mirar la cita, miren acá, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y Testimonio para los ministros, página 456. Vamos a leer que es: ¿Qué es la justificación por la fe? Es la gloria de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede por sí mismo. En otras palabras, la experiencia de Pablo mordiendo polvo cuando fue camino a Damasco, ahí empieza, ahí nace la justificación por la fe, ahí nace la justicia de Cristo. Cuando se humilla al hombre, muerde polvo y se lo levanta nuevo. Mis queridos hermanos, si no tenemos esa experiencia, tendremos la de Pedro. ¿Cuál es? El miedo. El, ¿Qué dirán? El, no, hay, que, hay que hablarlo políticamente correcto. Eh, ¿Qué te importa lo que diga fulano, lo que mire sutano, lo que imagine Perengano? ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es abatir en el polvo. Ahora, mis hermanos, vamos a releer el mensaje del tercer ángel. A ver si no encontramos la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Nos esperan momentos muy graves como soldados de Cristo. Pero si no tenemos la experiencia de Pablo, la fe de Cristo, que tiene todo, lo tira todo por basura, para ganar a Cristo, y tenemos consideraciones carnales, lo que piensa fulano, lo que imagina Sutano, igual que Pedro, no la vamos a hacer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia, el aguante de los santos. Permítame releer el texto. Voy a invertir nada más lo mismo que dice aquí. ¿Cuál es la paciencia? Los que guardan, los que guardando la justicia de Cristo, predican los mandamientos, el decálogo, teniendo la justicia de Cristo, morando en su corazón, ahora ellos predican, anuncian los mandamientos del decálogo. Dios quiere que primeramente more Cristo en el corazón. Cuando mora en el corazón. Ahora sí, yo te digo los mandamientos. Son este, este y este. Porque Cristo mora acá. Y lo tengo por basura todo. No tengo miedo. Porque Cristo lo es todo para mí. ¿Tendremos esa experiencia? Mis queridos hermanos, les invitamos. Ténganla. Búsquenla. Será el desafío para esta semana de énfasis en los temas que escucharemos. Vencedores en la crisis venidera. Abracemos a Cristo con todo corazón, busquémoslo, amistémonos con Él, aferrémonos a Él, vistámonos las ropas de la justicia de Cristo para entonces enfrentar la crisis que tenemos por delante. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y estamos invitándoles para que nos miremos en, la, en el siguiente programa, muy interesante, Cristo amigo o Cristo guerrero. Nos vamos a meter en la crisis ahora. Que Dios les bendiga. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de lo. Porque Dios traerá toda obra pues, juntamente con toda cosa incubierta, sea buena o sea mala.